Hola, buenos días. Mi nombre es Felipe Ochoa. Vengo de la empresa Espiga Mix, de la marca Bunge. Hoy voy a presentar Mix Biscuit, elaborado con Mix Espiga Mix. Sígame, por favor. Vamos a utilizar para el procedimiento 1 kilo de harina Biscuit, Espiga Mix, levadura y agua y margarina. ¿Sí? Comenzamos con nuestro procedimiento. Vamos a colocar la harina mix de Biscuit, Espiga Mix, al caso de la batidora. Son 300 gramos de margarina y 20 gramos de levadura fresca, digo seca, perdón. 30 gramos. Aquí si es levadura fresca, deben de ser de 30 gramos, que es como lo marca la ficha técnica. Incorporamos la levadura junto con el mix para biscuit. Vamos a utilizar lo que es el utensilio de la paleta. Colocamos el cazo en la batidora. Colocamos la paleta. Y le vamos a dar aproximadamente 1 minuto de trabajo para que se incorpore la levadura y se incorpore la margarina. Bien, en lo que se está incorporando los ingredientes, vamos a medir el agua, que son 400 mililitros de agua. Aquí este vasito tiene 250 y otra la vamos a compensar. Aquí ya se empieza ya se empieza a incorporar la margarina junto con el mix de biscuit. Bien, nuestros productos ya son muy fáciles de elaborar, son muy fáciles de su procedimiento. Como les comento, ya nada más lleva agua, levadura, la margarina y obviamente la harina de biscuit de Espiga Mix. Aquí ya se incorporó. Bien, le incorporamos 250 de agua, que es lo que nos marca ahorita el vasito. Y lo vamos a compensar con 150 más. Ahí está. Y le vamos a dar poco a poquito, aproximadamente se lleva de 2 a 3 minutos de trabajo para que se puedan incorporar los ingredientes. Ahorita lo estamos trabajando a primera velocidad. Y ahorita le voy a aumentar la velocidad a segunda, tercera velocidad para que se acabe de incorporar. Y le vamos a poner un poco de harina a un recipiente para poder sacar la masa del cazo. Bien, así es como queda la textura del mix de biscuit Espiga Mix. No debemos trabajarla mucho porque si no se nos llega a ligar. Entonces ya nuestros productos, ya a la hora de que lo metamos al horno, lo que va a pasar es que se van a encoger, o a base también retrasa un poco el proceso de fermentación. Bien, aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 10 a 15 minutos de reposo. Bueno, se deja reposar aproximadamente de 10 a 15 minutos para elaborar ya nuestros biscuits. Como podemos ver aquí, esta masa ya está reposada. Ya nada más la vamos a estirar con un poco de harina y nuestro rodillo y cortar nuestras piezas. Estiramos. Vamos a utilizar un cortador que se llama un cortador de biscuit.
aquí lo podemos ver, tiene un centro en el medio, como si fuera el de la dona. Se cortan las piezas, y ahorita vamos a utilizar una charolita. Pues ya una vez cortadas nuestras piezas, vamos a engrasar nuestra charola con un poco de grasa vegetal. Para poder colocar nuestras piezas de bisque. Colocamos nuestras piezas y las vamos a dejar fermentar aproximadamente una hora. Ya una vez que haya pasado la hora, se barnizan con un poco de huevo y ya posteriormente las horneamos a 200 grados centígrados durante 18 a 20 minutos. Si se dieron cuenta, ya dobló su tamaño desde cuando lo cortamos hasta el momento de fermentación, ya dobló su tamaño. Esto quiere decir que ya nuestro bisque ya está listo para meterse al horno. Ya una vez que haya fermentado nuestro bisque y ya lo hayamos barnizado, vamos a hornear a 200 grados de 18 a 20 minutos. ¿Sí? Ya tenemos preparado el horno. Metemos. Bien. Ya una vez que haya pasado los 18 minutos de horneo, abrimos el horno y retiramos nuestras piezas. ¿Sí? ¿Y se dan cuenta? Este es el color ideal de cocimiento de nuestros biscuits. Bien. Bien, amigos, como podemos ver, pues ya nuestros biscuits ya los tenemos horneados. Ya se enfriaron. Ahora vamos a darle un poquito más de presencia. ¿Con qué? Vamos a utilizar unos frutos rojos para darle una pequeña decoración y una mejor vista, que se antoje más nuestro producto. Estos biscuits son elaborados con biscuit espiga mix y lo pueden encontrar con el distribuidor Cuatro Hojas. Bien, tenemos un poco de brillo neutro. Vamos a ponerle aquí en la parte de arriba. Bien, estos lo pueden disfrutar con mantequilla, o bien lo pueden disfrutar con mermelada de fresa o con frutos rojos, como los vamos a presentar ahorita. ¿Sí? Vamos a hacer aproximadamente unas seis piececitas. La fruta ya la tenemos lavada y desinfectada. ¿Sí? Lista para usarse y poderse decorar. ¿Por qué le puse el brillo? Es para que se mantuviera la fruta encima del biscuit, para que no se fuera a resbalar. Pues aquí ya terminamos nuestros productos, nuestro biscuit elaborado con espiga mix, con frutos rojos, listos para disfrutarse. Y muchas gracias y nos vemos para la próxima.